bueno, nos tienen todos los detalles acerca del segundo vestido. Mira, Janine. Bueno, el tercero, de hecho. Janine, tenemos a Fred y viene con todo su speech para contarnos qué opinó del vestido pobrecito de Leila. Como seguindo con la pobre chica que todo el mundo la machaca y todo, vamos a ver. No, que es verdad que es una cosa que para el hombre es mucho más fácil, porque un hombre se puede permitir más cosas que una mujer. Además, la miramos y miramos la ropa. Es decir, un poco de estrés tiene más que un hombre, porque finalmente todo tiene que ser perfecto. Bueno, me gustó. El vestido de ayer me gustó más que el vestido anterior. Lo digo con risa porque tampoco me acabó mucho. Y me da mucha pena porque me gusta mucho Eva Gómez. Vamos a hablar que de nuevo. Mira, la parte de arriba me gusta, me estoy repitiendo. La parte de arriba me gusta, pero la parte de abajo no. No sé lo que me pasa este año con las partes de abajo de los vestidos. No me gustan. Así que, no, una cosa. Bueno, ¿pero qué es lo que no te gusta? ¿El estilo flamenco, mira, así mi querido? Que, lo que me decía es eso, que la parte, el color es bonito, el color de temporada. Eso sí, a mí el rosa pálido no me acaba totalmente. Encuentro que no da muchas luces. Y es poco noche, finalmente. Es muy complicado para llevarlo. Oye, ¿no te pareció, Fred, que se veía como ancha? Porque la Eva es súper flaca. Es súper que lo que pasa es que la parte de arriba, como bien apretada, este bustier muy lindo. Ah, otra vez un beso. Ay, esa imagen. Y no, que no queremos ver tanto beso. Me pasaron cosas con el beso. Y después, la parte de abajo, ¿viste? Estos volantes son como ese ancho. Un lado flamenco que, no sé, no me gusta. A mí me había gustado más recto. Eso porque hemos visto los premios, perdón. Los Oscar, que ahora llegamos de nuevo en este estilo tubo. La falda tubo, pero recta es abajo. Verdad. Y no el volante. Una cosa, señor experto en moda, Fred Redondo. Años anteriores, creo que un año antepasado, la señorita Eva Gómez había estado con vestidos de tipo flamenco varias jornadas. Esta vez hizo la diferencia y hay diferentes estilos. Este vendría siendo el más aflamencado que hemos visto hasta el momento. Sí, hasta el momento. Vamos a ver esta noche. Pero encuentro que tampoco ha habido mucha variedad. ¿No? Tampoco ha habido está mucha. El vestido este. Del. ¿Qué? Más o menos el diseño del de la alfombra roja, el de la primera noche y el de anoche, todos así como bien ceñidos al cuerpo, todos del mismo tirante acá, como bien parecido, poco cambio, poco atrevimiento, poco, no sé. El punto es que es el mismo diseñador para todas las noches. Anteriormente había más de un diseñador. Es lo que pasa muchas veces que cuando hay unos festivales así que una personalidad, una presentadora. Tiene que tener muchos vestidos, que sea la misma noche o en varias noches. Lo mejor es asociarse con varios diseñadores, así te permite de tener unos cambios. Y también en el momento, si tú ves que uno no resulta, poder cambiar para las noches siguientes de otro diseñador. Oye, para no seguir en la línea. Lolo Peña no es crítico de moda, pero seguramente tiene una opinión así como de hombre, macho, alfa. ¿Qué opinas de Eva Gómez? O sea, Eva Gómez, yo personalmente lo hubiese visto un poco más flu. ¡Ay, ¿qué? Más fresco! Sí, no tan ajustado como dice Fred, tiene razón. Tan ajustado. Yo creo que los movimientos no le permiten la soltura. Entonces, más flujo, así que. Sí. Algo con más caída. Bien. Para que se relaje un poco más. A mí, personalmente. Bien, eso es un buen consejo. Sí, verdad, porque es muy apretada, yo creo que. No, oye, Guagui.